Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora me encuentro en Tlajumulco de Zúñiga, aquí en Cajititlán. Aquí una laguna, hay un malecón. Ahorita estoy en lo que es en la parroquia y lo que es el kiosco, pero hay un poco de ruido aquí con la música que tienen, así que no voy a hablar mucho. Vamos a grabar aquí nada más algunas escenas y después de aquí nos vamos a mudar a lo que es al malecón. Aquí lo que ustedes pueden observar que esta es la parroquia de los Santos Reyes. Ya grabé unas escenas y van a estar después de... Aquí también tenemos otro templecito, aquí como que hay mis ahorita. Y veo mucho que son aquí gorditas de nata, panes, picones, no sé, son demasiadas cosas. Ahorita vamos a ver las demás para que las vean. Y les digo que aquí están en misa. No me voy a meter mucho, este ya está muy chiquito. Y a lo que aquí podemos apreciar es de que hay unos grandes murales y se ven muy muy chidos. Incluso viene quien los pintó. Espero que se puedan apreciar muy bien en la cámara. Y ya llegamos a lo que es el malecón y el lago de aquí de Cajititlán. Vamos a ver si está bonito el malecón. Aquí vamos a ver esta estructura anaranjadas con ladrillos. Vamos a ver qué más actividades hay. Muy bien, creo que aquí es donde empieza lo que es el malecón. No es uno de los mejores, pero tampoco es uno de los peores. Nada más déjenme el peino. Para venir a este lugar, pues obviamente yo vine desde Guadalajara, el centro más o menos por esa zona. Hice aproximadamente 40 minutos, son 34 kilómetros en carro. Para llegar aquí hay estacionamiento, obviamente, porque las calles son un poco pequeñas y creo que es más seguro dejarlos ahí. A mí me cobraron el estacionamiento 50 pesos si es tiempo libre, o sea, puedes estar bastante tiempo, o sea, toda la tarde. No sé si esté bien o no. Pero hay varios estacionamientos, entonces ya algunos cobran entre los 20, 30 o 50 y ya sea el tiempo libre o por horas. El que me tocó a mí pues es por tiempo libre, así que 50 pesos, pero vamos a ver qué tanto vamos a ver aquí. Aquí lo que podemos ver es de que hay algunos embarcaderos chiquitos y todo. El lago también no es uno de los más limpios ni tampoco de los más sucios, como pueden observar. Ahorita tenemos un clima un poco nublado, se ve feo el día, obviamente. Entonces, pues aquí ya estoy en lo que es el embarcadero. El agua se ve muy muy verde y se ven algunos cerritos por ahí. Ahorita vamos a andar por allá grabando otro video, así que espérenlo en el canal después de esta. Pues vamos a seguir caminando. No sé si haya actividades chidas aquí o nada más sea paseos en lanchas y todo esto. Porque sí está algo grandecito el lago. Si lo ven desde el cielo en una imagen ahí de Google Maps,
parece como un tipo pescado o tiburón. Yo sinceramente ahorita no me veo. Traigo estos lentes oscuros con aumento porque pues no veo. Entonces hay que usarlos. Entonces ahorita vamos a ir para allá y vamos a recorrer un poquito más. Y al parecer pues me tocó que estuviera cerrado. Nos podemos brincar, pero no podemos. Entonces pues nada más vamos a llegar hasta aquí. Y aquí lo que es esta parte, aquí ya tenemos las palabras de Kaji, obviamente para tener aquí nuestra fotaza. Ahorita nos la vamos a tomar. Y creo que esto es todo el malecón. Aquí tenemos mucha zona restaurantera, como lo pueden apreciar. Si ustedes van caminando de esta zona, aquí van a estar las personas ofreciéndoles los que son los menús. Y si tienen tiempo, pues degusten algo del alimento de aquí y apoyen esta parte aquí del malecón de Cajititlán. Pero nosotros vamos a ir para acá y nos vamos a tomar la foto aquí. También lo que van a poder encontrar aquí, pues obviamente son micheladas. Aquí tomo todo esto, como lo pueden observar. Más que nada para que lo tengan en cuenta antes de venir. Miren. Vamos a caminar por aquí. Puras micheladas. Y creo que ya de aquí, hasta aquí llega todo, aquí es todo esto. Entonces ya nada más esta pequeñita parte de aquí. Y gente, ¿cuáles son mis expectativas de aquí, de lo que es el malecón de Cajititlán y el pueblito este? Es algo pequeñito, el malecón está también algo pequeñito, tal vez deberían de meter unas cosas mejores para que se vea un poco más bonito, como está a comparación de ahorita. Lo que son las letras también se ven muy... no me gustaron, creo que son hasta ahorita las primeras letras que no me gustan de aquí, de los pueblitos que las ponen y todo eso. Pero ya veremos después, a ver qué tantas cosas hacen. Igual les digo que hay como que paseos en lanchas o tal vez te recorren a otro pueblo de aquí cerca. Y a ustedes al venir aquí lo que más pueden degustar son los alimentos en esta parte de los comedores y tal vez lo que son las micheladas. Como les digo, son 40 minutos aproximadamente de la ciudad de Guadalajara. 34, 35 kilómetros. No sé si tal vez pueda venir un camión hasta acá, y si no, pues obviamente en carro. Tal vez se pueden venir por carretera Chapala y de aquí pueden recorrer otros pueblitos y ya saldrían por Avenida López Mateos. Algo de lo que he visto mucho de aquí es de que hay muchas casas pintadas con algunas figuras o cosas de aquí del lago. Me gustó mucho. Y en esta calle pues es la principal, es donde les digo que van a encontrar todo este tipo de gorditas y todo eso. Pan de fiesta, calientito, son muchas cosas, demasiadas. Y más que nada, ustedes pues aprecien este lugar. Si van a traer su carro, pues yo sí les recomendaría que paguen el estacionamiento, porque como ven, las calles son un poquito... pequeñas. Entonces gente, pues hasta aquí este video, espero que les haya gustado y les haya servido algo de información de lo que es este pueblo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.